Palmas pata de elefante, conocidas también como soyates, palmas monja o despeinadas, son plantas que pueden alcanzar tallas superiores a los 15 metros de altura. En la actualidad, la pata de elefante está en muchas casas mexicanas. Es una planta muy preciada por los viveristas. Acompáñanos en este recorrido por el Santuario de las Monjas. ¿Ha escuchado usted hablar del Santuario de las Monjas? Bueno, pues se trata de una unidad de manejo ambiental aquí en Jilotepec para conocer sobre el trabajo tan importante que ellos están haciendo y de manera amigable con el medio ambiente. Pues vamos a platicar con su administrador, Mario Barragán López. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenos días. Sean bienvenidos aquí al Santuario de las Monjas. Es una unidad de manejo ambiental a donde la principal actividad uh-huh. es el manejo de la pata de elefante. Como su nombre técnico lo dice, es Beucarnea recurvata o Beucarnea con otras 11 variedades que hay de pata de elefante. Ahora, el Santuario de las Monjas, este proyecto ambiental, ¿cuándo comienza, digamos, a planearse? Se inicia hace 40 años aproximadamente, uh-huh. pero ya en forma legal con los permisos de Semarnat, y ya como UMA empezamos a elaborar a partir del 2008. Esa fue una iniciativa del propietario de aquí, de la UMA. En primera, él tuvo una visita en una exposición que había en las Cataratas del Niágara, un viaje que tuvieron con su papá, y vio ahí que había una exposición de una planta mexicana que estaba en peligro de extinción. Entonces él como meta se fijó salvar la Beucarnea, cosa que estamos haciendo aquí en la UMA. La pata de elefante. Así es. Entonces, a raíz de eso, se empezó la recopilación, la semilla y todo, para hacer el santuario y la UMA que tenemos ahorita en función. Actualmente, ¿cuántas plantaciones de pata de elefante tienen? Mire, señorita, la plantación es la misma, o sea, tenemos una extensión de 12 hectáreas y media a donde estamos desarrollando este proyecto. ¿Cuántas plantas tienen aproximadamente? Actualmente tenemos un promedio de 750 mil plantas. ¿750 mil plantas solo de pata de elefante? Así es. Bien. Ahora, al ser una unidad de manejo ambiental, ¿quiere decir que también están trabajando con otras especies? Entonces, ¿qué otro tipo de plantaciones conviven aquí en este rancho? Bueno, tenemos como cultivos ya, tenemos por ejemplo limón, tenemos pimienta negra, de esta pimienta gorda, tenemos maracuya, que estamos iniciando con el cultivo de la maracuya, el higo. Bien. Y bambú, también estamos principiando en el cultivo del bambú. Esto con la finalidad, ya ve que el bambú, aparte de que aporta mucho oxígeno al medio ambiente. Bien. También es utilizado ya como varetas para tutores en cultivos de jitomate, de todo eso. Sí, de hecho hay municipios en donde ya se utiliza para hacer artesanía, muebles. Ha resultado bastante el aprovechamiento del bambú. Ahora, ustedes están haciendo un trabajo bien importante. ¿De qué manera lo están trabajando para ser amigables con el medio ambiente? Pues mire, señorita, en primera, las labores de campo no se hacen con herbicidas ni con azadón. Esas labores aquí no las utilizamos, solamente para hacer los ruedos a donde vamos a aplicar fertilizantes o para liberar la maleza. Pues muchísimas gracias por la información, que es muy importante. Si alguien quisiera tener, digamos, un panorama más amplio de este lugar, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿O hay alguna forma de que alguien pueda visitar el rancho? Mire, estamos abiertos a las personas que nos quieran visitar, incluso si alguna escuela, alguna otra institución, la universidad o los que gusten, llevan gusto en visitarnos, con todo gusto están abiertas las puertas para ellos. Y el medio de contacto, pues, es a través de mi correo o unos teléfonos que tenemos para podernos contactar. Vamos a poner esos datos de contacto aquí en pantalla y por favor dígale a la gente que visite el Santuario de las Monjas y que visite Jilotepec. Pues aquí estamos con los brazos abiertos para que nos visiten. Estamos en el municipio de Jilotepec y cuando lleven gusto estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias y un excelente trabajo el que están haciendo, sin duda alguna, un orgullo veracruzano. La palma monja se germina en viveros a gran escala. Sin embargo, de acuerdo a Conavío, es una planta en peligro de extinción. Hey, ¿qué tal, amigos de la Veracruz? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las plataformas que forman parte del Grupo Es Noticia, a BMTV de Álamo, a Foro México hasta Jalapa, a Radiosa Medios en el puerto de Veracruz, y a todos los demás que son parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Yo me encuentro acompañado de dos personalidades de aquí de Poza Rica, que ahorita vamos a platicar con ellos, pero recordarles que este mes es mes para sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama. Así que, por favor, pues difundan la información. Ahí la Fundación ADO platicó con nosotros el día de ayer y trae una campaña de donar la trenza. Ahí vienen las necesidades, que es de 30 centímetros, tiene que estar limpio el cabello, sin ningún producto, puede estar pintado con una sola aplicación de pintura. Ya si son de varios colores, pues ahí sí ya no sirve el cabello, pero con una sola aplicación de pintura sí se puede, y pues lo pueden llevar a cualquier terminal de ADO. Aquí en Poza Rica tenemos dos, la terminal de la Petro y la terminal de la Central. De ahí en Papantla, en Gutiérrez Zamora y todas las demás donde haya ADO, así que pues apoyen, que es una noble causa que están haciendo, y tienen que dejar sus datos ahí para que les manden un pequeño reconocimiento de que están apoyando a esta gran labor. Es todo el mes, así que vamos a apoyar y a sensibilizar contra el cáncer de mama. Obviamente tienen que hacerse pues esta exploración, tienen que ir a su centro de salud, al lugar donde asistan médicamente, para que se realicen este chequeo que se hace cada 6 meses. Así que, pues si no lo han hecho, vayan y asistan ahorita, que es el mes rosa. Y también tengo que comentarles que ya estamos en premios Hola Veracruz, ya Premios Juventud ya pasó, ya por ahí tuvimos a los ganadores, ya se les ha entrevistado, pero ahora estamos con premios Hola Veracruz, en donde reconoce todo el talento también de los veracruzanos. Aquí sí no hay, a la edad es desde los 14, 15, todo lo que hagan, hasta ya muy grandes. Y en todas las categorías tenemos canto, baile, programas, radio, ¿qué más? Orgullo veracruzano también vamos a tener por acá. Y son muchísimas categorías, son más de 20 categorías las que van a estar participando este año. Así que estamos muy contentos de que Premios Hola Veracruz se realice. Y pues ya vamos a regresar, obviamente presencialmente. Así que estén atentos y ya por ahí van a subir las categorías, ya no tardando van a subir las ternas para que se nominen. Ya saben la dinámica, van a nominar a su favorito etiquetándolo para que, pues, entre más nominaciones tenga, son votos para que pueda llegar a la final, que solamente llegan 6 finalistas. Y bueno, ahora sí, después de este comercial, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bien, bien, no, gracias por la invitación. Preséntense, por favor. Soy Delfín Imperial, luchador de aquí de Poza Rica, Veracruz. Y yo soy Delfín Imperial Junior, también luchador de Poza Rica, Veracruz. Oigan, cuéntenos un poquito de sus carreras. Bueno, yo tengo 14 años ya como luchador profesional, entrenando 16 años y medio. Y hemos recorrido parte del estado de Veracruz, Tamaulipas y otros lugares. Y yo llevo 2 años entrenando y... Nueve meses como luchador profesional, y hasta ahorita apenas voy a salir a... ¿Dónde? Ciudad de México. A Ciudad de México. Va empezando, sí. Está bien. Oigan, ¿y qué ha sido trabajar para ustedes juntos? Pues juntos creo que nada más una vez. ¿Una vez? Sí, él es mi hijo de sangre, una vez como pareja, como compañero, como contrincante, sí nos hemos topado como 3-4 veces. Sí ha sido un poco difícil, pero yo creo, ante todo, como lo he dicho, es el profesionalismo. Y pues ni modo, o sea, le toca. Desgraciadamente escogió el bando equivocado de los técnicos, yo soy rudo. Entonces sí me ha tocado darle con todo, como debe de ser. Sí, ¿no te da remordimiento decir, oye, es mi hijo, cómo le va a pegar o algo? Pues, o te desquita ya de lo que te hacen la semana. Algo. No, no remordimiento, sino que siempre
Yo solo hice saber cuando llegó aquí a este deporte que si algún día nos tocara, ante todo iba a ser profesionalismo. Yo mi carrera la he hecho a base de mucho esfuerzo. Entonces yo a él siempre se lo dejé bien claro que no porque fuera a ser mi hijo iba a hacerlo a tratar bien, sino todo lo contrario. Que él iba a conocer pues, al Delfín Imperial, ya, tal como era. ¿No? Exactamente, tal como era y como él me ha visto. Y pues hasta ahorita se lo he dejado claro que lo que a mí me ha costado, él le va a costar. Entonces, nunca voy a... Que porque es mi hijo lo va a pegar despacito, que porque no, no, nada de eso. No lo perdonas ahí. No, no, porque a mí me ha costado mi carrera. Entonces a él le tiene que costar y así, así que así crecimos todos. Desde abajo y con unas buenas. Oye, ¿para ti qué ha sido estar pues peleando con tu papá? Pues la verdad sin muchos nervios y ahí sí se me olvida que es mi papá. Sí se me olvida. Me desquito de las regañizas que me pone. Sí, sí te desquitas. Sí. Oigan, ¿y qué tan duro es el entrenamiento para ustedes? Este es bastante exigente. Nosotros entrenamos de 3 a 4 horas diarias, aparte de entrenar lo que es en el ring, condición física, también estamos trabajando en el gimnasio. Ajá. Prácticamente de gimnasio nos vamos para allá. Prácticamente venimos entrenando alrededor de 5 horas diarias. Ah, las 5 horas. Así es. Entonces sí es algo difícil, algo duro, pero cuando uno lo hace porque nos gusta, porque nos apasiona, ya no lo sentimos. Oigan, ¿y por qué decidieron estar en las luchas y no en a lo mejor algún otro deporte? Bueno, yo porque nací aquí en la lucha libre. ¿Naciste desde la lucha chico libre? Me empezó a gustar la lucha libre. ¿Y usted? Sí, yo también juego fútbol. De hecho, yo jugué fútbol profesional. Llegué a jugar fútbol profesional, tercera, segunda división. Por ahí primera, estuvimos por ahí probándole. Y pues, la lucha siempre también la traemos de la sangre. Mi papá fue luchador. Ah, qué padre. Entonces ahorita hay referee, entonces a mí siempre me gustó desde niño, pero me basé primero al fútbol, ya después, ya que... No fue lo tuyo. Pues digo, jugué profesional, pero después me dije, no, pues voy a probar la lucha y aquí seguimos. Siempre me ha gustado mucho, me ha llamado la atención tanto las máscaras, los colores, los vuelos, todo lo que es el llaveo, todo eso. Todo eso. Sí. Oigan, ¿qué tan difícil es realizar como esas, pues no sé, aventarse de la cuerda o hacer una llave o todo eso? Muy difícil. ¿Sí? Tienes que tener mucha atención y aprendértelo desde el principio. Sí, es muy difícil. Es base de entrenamiento. Es para que a nosotros nos salga un vuelo, una llave, un giro bonito en el aire que luego dice, ah, se ve bien padre. Pero atrás de ese vuelo fue entrenarlo, fue golpes, el que no te salió bien, ya te pegaste, desde que ya te atoraste con la cuerda, en una llave entrenando nos llegamos a lastimar, porque a veces no la aplicamos como es, pues estamos claro, entrenándola claro. Y nos lastimamos o lastimamos al compañero. O sea, es muy difícil esto de la lucha libre, desde el entrenamiento hasta el día de que uno está luchando. Oye, hablando de lesiones, bueno, tú vienes empezando, si te ha pasado, pero tú que tienes más tiempo, ¿sí te has lesionado así fuerte o algo así como que te preocupe? Sí, la lesión más grave que he tenido que ver es la rodilla y recientemente el tobillo se me zafó luchando. Sí, se me zafó luchando, queriendo hacer un giro, al caer piso mal y me truena el tobillo, pero gracias a la bota más se mantuvo. Cuando me la quitan me alcanzan a cubrir el tobillo y me lo componen. Ahí mismo me lo enderezaron. ¡Órale! La rodilla se me zafó por... Ahora sí que por un compañero voló para que él no le llegara a pasar nada grave. Lo tuve que agarrar de más y yo me zafé la rodilla. ¡Wow! Sí es un deporte pues un poquito muy delicado, ¿no? Sí. Sí. Y lo que platicamos la vez pasada que vino Avatar, que nos platicaba, que platicábamos esa situación, ¿no? Que a veces la gente, lo que vemos en tele, lo que vemos en otros lados, de que es a lo mejor actuado, ¿no? De que, no se pegó en serio, están actuando, y pues que no, o sea, que sí es en serio acá. Sí, es que sí, desgraciadamente a veces por otras personas, otros compañeros, así lo piensa la gente.
Pero no, no, qué bueno, como yo luego le digo, qué bueno que fuera actuado, no nos pasara nada. Pero tenemos conocimiento de compañeros, de ex luchadores que han fallecido por estar en el ring, por hacer una llave, por un vuelo. Entonces sí, es algo muy, es algo real, nada es falso, como se dice. Y pues ahí está la muestra, ¿no? Muchos compañeros con lesiones, aquí mismo los hemos tenido. Yo desgraciadamente una vez también lastimé a un compañero, sin querer, o sea, fue parte de... Sí, claro, es por parte del momento, ¿no? Y sí, se siente mal uno, se siente mal, pero sí es parte de... Sí, sí, la verdad que sí es un poco peligroso y los hemos visto, pero ¿ahora dónde están peleando? Ahora que se abrió la arena Poza Rica, ¿están ahí, forman parte o en qué grupo están? Nosotros ahora estamos luchando en la Monumental Arena Poza Rica de la Colonia Benito Juárez. Ahí estamos ahora, ahí estamos invitados los dos, ahí estamos, ahí llegamos a luchar, estamos cada 8 días. Oye, ¿cómo se sienten que pues ya reabrió las puertas después de mucho tiempo y ahora pues la gente está volviendo a regresar, ¿no? Pues yo nunca la había conocido y un día me llevaron a verla, ¿no? Me dijeron, yo la vi, estaba bien grande, se veía muy bonita. Y el día que me tocó luchar ahí tenía muchos nervios, la verdad. Sí, me imagino. ¿Había mucha gente? Sí. ¿Sí? Sí, yo, para mí fue recuerdo. Te digo que mi papá fue luchador. Yo anduve ahí desde niño, tenía como 7 años recorriendo la arena. Entonces, cuando la abrieron y pude ir, la primera vez que fui, regresé a esa arena, fue como aficionado. Y sí, fue recuerdo de cuando uno estaba niño y cuando yo decía, yo quiero luchar aquí. Todavía no me invitaban. Y yo decía, tengo que luchar aquí. Y ahora que lo hago y con... Ahora sí que nos ha ido bien y la gente nos responde. Se siente muy bonito y sientes que estás cumpliendo esos sueños de ver tu arena de tu ciudad con llena y estar claro, ahí. Que eres parte, ¿no? Así es, y pertenecer a un buen espectáculo que gracias a Dios la gente nos ha apoyado y ahí está. Oye, algo que me llama muchísimo la atención es siempre los nombres que les ponen y el por qué. ¿Por qué Delfín Imperial? Bueno, mi papá, él se llamaba Delfín 1, porque él tenía su compañero que era Delfín 2. Ahí ellos trabajaban en la empresa de autobuses que está por aquí cerca. Ajá. Entonces, cuando se llamaban así, Delfines, entonces ellos trabajaban ahí. Entonces, no se rompieron la cabeza para ponerse el nombre y pusieron Delfín. Entonces, como yo no me podía poner el hijo del Delfín, porque pues era 1 y 2, ahí le inventamos el Imperial. Pero, o sea, el Imperial, pues para que hacer el rey, el bueno. Pues, por eso, sí. Sí, y está padre, ¿no? De que vengas arrastrando como que ese nombre. Sí, y pues ahora sí que me lo han dicho los luchadores de su vieja escuela, de Dale. Que pues ahora sí que es algo que a mí me llena de orgullo, ¿no? Que superé a mi papá, lo que él hizo, pues quiere decir que vamos a buen paso. Hoy me día me dicen, te va a dejar tu hijo, te vas a superar. Pues qué bueno, ¿no? O sea, la verdad, sí, de eso se trata. Yo como siempre he dicho, porque él me dice, ay, ¿cuánto has luchado con fulano? Soltamos, sí, hijo, tú tienes que luchar más, tienes que llegar a una empresa. Pero como es rudo, le va... Ah, sí, le va a costar más trabajo. Le va a costar, es que como todo... Yo ahorita que mencionamos Avatar, cuando él iniciaba, le tocó conmigo y sí, le pusimos unas, pero sabrosas. Sí, por ahí tenemos algo pendiente con el Avatar, pero ahorita seguimos platicando, vamos a un comercial y ahorita regresamos. Thank you.
aquí para seguir platicando con Delfín Imperial y Delfín Imperial Junior, que, pues bueno, nos platicabas de todo el proceso que ya viviste y todo, y ahora, pues, ¿qué esperas? Yo qué espero, bueno, esperamos tener un poco más de oportunidades, que siempre se me han dado oportunidades, pues estamos a luchar para estar de las estelares, seguir luchando y tratar de estar con gente de fuera, de México, con las estrellas, con esa gente y quedarle bien a la gente, a la afición de aquí que nos ha apoyado siempre. Claro. ¿Y tú? Yo lo que quiero hacer es esforzarme lo máximo para estar con las grandes estrellas de la lucha libre de México, Japón, de todos los lugares. ¡Órale! Oye, cuéntenos un poquito de ese trofeo que está aquí en la mesa. A ver, cuéntenos. Sin llorar. Lloré por ese trofeo. Muchos nervios, sudor, dolor. Me esforcé demasiado por el trofeo. Cuando vi que iba contra gente de fuera, me puse más nervioso de lo normal porque era mi primera vez que iba contra gente de fuera. Sí. La verdad, no sé qué decir porque es mi primer trofeo, fue mi primera lucha así. Sí, él estaba nervioso desde que vio el programa. Ese es el trofeo del primer torneo de la Arena Monumental, Arena Poza Rica, con pura gente de fuera. Y él es el más joven, o sea, sí sentía nervios. La verdad, así, yo no conozco la capacidad que tiene, pero la gente con la que iba, mi respeto. Y entonces sí, fue muy, muy difícil ganarlo. Ahora sí que nos lo vimos y lo sufrimos también, porque desde acá afuera se sufre, ¿verdad? Al verlo ahí con esa gente con tanta experiencia y él novato prácticamente, pero se le dio el resultado, que bueno. Y ahora sí que de chiste sin llorar, pero sí se lloró, porque sí, se lloró. Imagínate su primer torneo y que lo haya ganado. Padrísimo. Sí. Oye, pues qué bueno que estén aquí para platicar de esto, que es muy importante. Ya hemos tenido aquí a unos luchadores, que es muy importante pues recobrar esta parte, que es parte de la identidad de México y de todos lados, porque es algo que nos marca muchísimo como cultura, ¿no? Así es, ya es patrimonio, la lucha libre es patrimonio. Sí, sí, sí. Sí, es algo bonito, porque como te repito, es algo... colorido, llamativo, por los vuelos, castigos, los equipos bonitos que muchos sacan, los colores, todo es algo bonito y que queremos que aquí en Poza Rica regrese esos tiempos donde la gente iba, que ya se haga tradición de que, ¿qué hacen los domingos? No, pues vamos a las luchas. Vamos a ver a tal luchador, a mí me gusta aquel, porque todos tienen su preferido. Claro. Es lo que queremos, que la gente regrese, que regrese a ver la lucha libre en vivo y que vean que pues nosotros nos toca darles el espectáculo lo mejor que se pueda, por eso nos preparamos día a día. Claro, así que pues ya saben, apóyenlos. ¿Cuándo hay pelea o cuándo van a estar ustedes? Ahorita hasta el 16. Hasta el 16. Sí, esta semana no hay. 16, a un servidor le toca con los Puercos Extremos, son unos de México que son así que extremos y vienen con todo, así que vamos a estar apoyo de toda la gente para representar a Poza Rica. Perfecto. Oye, por acá de atrás está la mamá. ¿Qué es lo que dice la mamá? ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? Si escuchaba los videos. ¿Y su hermano, no? No, es ¿no? Primo. Ah, su primo, sí. Perdón. ¿Pero qué es lo que dicen ellos? Mi mamá no quería que yo fuera luchador. Gustaría que fuera futbolista o que fuera de cosa para que no luchara. Pero, ni modo, fue lo que me gustó. ¿Y si va a las luchas? Sí. ¿Si va a verte, sí? Sí. No sí, se pierde sí, ninguna. Sí, sufre. Mucho. Muchísimo. ¿No se quiere meter en la lucha? No, ya intentamos, pero no. No, nada más no. Esa que no va a defender al hijo. No, se lo defiende en la casa. Sufre más cuando le toca contra mí, dice. Sí, porque ya sabe que yo con más razón no voy a irle con a tentarme el corazón. Porque no me lo tiento con otros, menos con él.
Yo siempre he dicho, ¿quieres aprender, hijo? Te tiene que tocar y pues, ni modo. Pero sí es muy, su mamá es apasionada desde siempre. Y ahorita que está el hijo, más. Pero sí sufre mucho. Sufre mucho porque ella conoce los riesgos que están aquí. Claro, claro. Sí, y el primo pues siempre la anda apoyando. Siempre, te das cuenta, aquí está y siempre anda con nosotros. Ahorita ya se apuntó la mamá que se va porque vamos a salir de la ciudad a luchar. Y ya dice, no me llevan, yo me voy aparte, pero yo llego allá. Es que de que se va también. Sí. Qué padre que también la familia los apoye, porque es parte muy importante, ¿no?, de todo esto, y que, bueno, a pesar de que no quieran, pues que entiendan qué es lo que quieren hacer, ¿no? Así es, de hecho yo desde que, ya cuando yo inicié el profesional, yo ya estaba con ella, estaba casado, y siempre me ha apoyado, y siempre está ahí, aunque a veces me está, que ya ves, que mira, que esto, porque pues las lesiones, cuando te abren la cabeza... A veces me abren la cabeza y según yo ya me bañé, me curé, estoy acostado y me escurre la sangre. Entonces, siempre he estado ahí. Eso siempre se lo he agradecido y yo así que, pues, como siempre les he dicho, triunfos y derrotas siempre están conmigo y van para ellos. Qué padre. Pues, algo más que... sus redes sociales. Compártanos, por favor, las redes sociales para que lo sigan. Yo en Facebook me llamo como Delfín Imperial Junior y nada más. Nada más tengo eso. Sí, yo en Facebook, Delfín Imperial Junior, Delfín Imperial, perdón, y en TikTok también aparece como Delfín Imperial, ahí subimos videos y unas que otras cosillas, ya es que se pueden subir en TikTok, pero ahí estamos como Delfín Imperial. Perfecto, pues nos vemos pronto por ahí en la arena, porque tenemos ahí un reto pendiente con Avatar, que quedamos de ir a entrenar un poco con ustedes, así que, pues a ver qué tal nos va, la verdad es que... ¿Somos qué? ¿Cuatro éramos? Cuatro, así que a ver qué tal nos va ahí con Avatar. No, pues ahí los esperamos y invitamos también a la gente que vaya a entrenar por ahí lunes, miércoles y viernes están entrenando los jóvenes que apenas empiezan, los que quieran ser luchadores, a las 7 de la tarde. Perfecto. Los esperamos, el que guste, ahí estamos para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí, compartirnos, y recuérdenos la fecha de la lucha. 16 de octubre, la Monumental Arena Poza Rica de Colina Benito Juárez, ahí estaremos dando todo por Poza Rica. Perfecto. Y muchas pues, gracias por la invitación. No hombre, gracias a ustedes por compartirnos y muchas felicidades. Muchas gracias. Así que amigos, ya saben, síganos en las redes sociales y asistan a la Arena Poza Rica este domingo 16, así que para apoyarlos vamos a estar ahí presentes y ya saben que toda la información va a estar a través de Hola Veracruz. Fue un gusto haber estado con ustedes y recuerden que premios Hola Veracruz ya viene y tienen que nominar a sus favoritos. Nos vemos en una próxima emisión. Bye bye.